Y pues ya regresamos, gracias a todos los que nos sintonizan, porque estamos a través de Roma TV Houston. Ahora sí, llegó lo mero bueno. Pues ya están ustedes viendo ahí a todas las chicas. Ahí, acérquese una más. Ahí, una güerita que está ahí en la orilla. Acérquese a la orilla, digo, acérquese para el centro, que se sale. Por ahí, ahí está, muy bien. Pues qué bonito se mira todo eso. Gracias, chicas, por traérmelo a mí. Gracias, gracias, gracias por traérmelo. Qué padre. Hola, ¿cómo están? Gracias. Mira. Qué rico. ¿Cómo sabían que era mi cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. ¿Cómo sabían? No. ¿No? ¿Ya no es tu fecha? ¿No es mi cumpleaños? No. ¿Por qué no? Hoy celebramos algo muy especial aquí en el show. Ah, o sea, claro, obvio yo, ¿verdad? No eres tú para nada. ¡No soy yo! ¡Ay, chico, hombre! ¡Qué barbaridad! Mari, ¿cómo ves? Mira esto, qué rico, hasta, déjame ver, ¿regalos? ¿Qué me trajeron? ¡Hasta un regalo me trajeron! Gracias, chicas, gracias, gracias, ¿no? Pues bien, padre, Mari, gracias. No te entusiasmes. No es para ti, Noé. No es para ti. ¿Para mí? No es para ti. ¿No, Yali? No es para ti. Entonces, ¿qué es todo esto? Pues... Acérquese, la rímese, la rímese. Es para un festejo especial. ¿Un festejo especial, ministra? Muy especial. ¿De quién entonces estamos hablando? Pues la recibimos con un fuerte aplauso. Sí. ¡Claro que sí! Claro. Bueno, un fuerte aplauso a ¡Luz Angélica Valdés! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lucy, Lucy, Lucy, Lucy! ¡Vente de este lado, Lucy, Lucy! Yo quiero, hombre. Lucy. Ella, Lucy se me afigura, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda que vieron la serie de Netflix, la de Siempre Reinas? ¡Haz de cuenta! Aquí está esta, ¿cómo se llama esa cantante? No sé, ¿quién era? Ándale, Lucía Méndez, haz de cuenta, tú eres Lucía Méndez. Así, así estás. Ándale, igualita. Ah, ya sabes que yo soy egocéntrica, pero me voy a terapia, La verdad, muchísimas gracias, gracias por este hermoso detalle. La verdad, no esperaba más. Gracias a todas, cada uno de ustedes por compartir este tiempo conmigo. Gracias a mi amigo Noé porque hizo posible todo esto. Ay, Noé, tú sí me quieres, ¿eh? Claro, y no nada más yo, sino mira, todas aquí las personas en este momento y además las que nos están sintonizando a través de la pantalla. Obviamente te quieren muchísimo, Luz Angélica Valdés, pues muchísimos años de amistad y además pues hoy en tu cumpleaños, que bueno, legalmente es mañana, pero lo estamos festejando hoy aquí en Roma TV Houston, Luz. Ay, hermoso, porque la verdad de niña no tenía cumpleaños, nunca tuve un cumpleaños, la verdad les digo, ni piñata ni nada, pero me da muchísimo gusto que ahora de grande lo puedo disfrutar con gente que de verdad pues me ha querido y está conmigo y un placer para mí estar con todos ustedes y gracias por este gran detalle, el Reverend Show, que ya tenemos mucho tiempo, gracias por ese hermoso detalle, gracias por estar de conmigo. Nada, pues unas palabras, déjame, si quieres empezar por allá. Pablo, a ver, Reyes, Mari, bienvenida. Mari, vi todo lo que me quieras. Ay, sí, egocéntrica, ¿verdad? Sencillita, yo ya saben, sencillita. Ah, bueno. Bueno, Lucecita, tú ya sabes que se te quiere muchísimo, eres una gran persona, muy carismática y sobre todo con un corazón enorme. ¡Auch! ¡Uy, un globo más! Que siempre está ahí para escucharnos, para platicar, para hablar. Bueno, Lucecita, te quiero muchísimo. Y qué más te digo, no falta un día para tu cumpleaños, solamente estamos a unas cuantas horas, porque ya casi son las 12 de la medianoche. Ya casi. Aquí le paso el micrófono a Fabi. Bueno, Lucy, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, más que nada quería decirte que tu nombre lo dice todo, eres luz en oscuridad, así que lo demás ya tú lo sabes. Te quiero siempre. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, Lucy, ¿qué te puedo decir? Desde mi comienzo en el programa Tu Mundo Musical, tú fuiste una de las primeras maquillistas, la que me peinaba, la que me consentía. Y para mí estar contigo esta noche, celebrar también tu cumpleaños, es algo muy bonito. Y felicidades y que cumplas muchos más. Gracias, gracias. De este lado, ministra. Bueno, tu nombre literalmente significa ángel de luz. Angélica viene de ángel. Luz es de resplandor, ¿sí? Brillo. Entonces, tu nombre significa ángel de luz. Es lo que significa tu nombre. Y realmente tú llegas a algún lugar y con tu carisma, con tu alegría, con tu picardía, contagias a las personas, ¿sabes? Ese es un don de Dios,
Ese es un don de Dios. Esa es una forma de impactar como el ángel que realmente eres. Los nombres tienen una connotación muy importante en cada persona. Los padres creen que dan un nombre a sus hijos, pero la verdad es que Dios interviene cuando cada niño tiene su nombre. Ese es un nombre que Dios eligió desde la eternidad. Y Dios desde la eternidad eligió que tú serías un ángel de luz sobre esta tierra. Dios te bendiga. Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Luz. Realmente eres un ángel de luz sobre esta tierra para muchas personas. Has levantado a muchas mujeres. Le has demostrado a muchas mujeres que sí se puede, que podemos cambiar de etapa, que podemos entrar a nuevas etapas. Eres un ángel para muchas personas. Dios te bendiga. Quiero decirte una palabra porque yo sé los planes que tengo para contigo, Luz. Planes de bienestar y no de calamidad. Yo tengo para ti un futuro. Yo tengo esperanza para ti. Jeremías 29:11. Dios te bendiga, gracias. Mi amor. Ahora sí me sacaste las de San Pedro, dice. Sí me sabes llorar. Muchísimas gracias. Gracias. Así es. Un gusto, mi amor. Bueno, yo de verdad, Luz, que yo lo que quiero decirte es que gracias primero que nada por brindarme tu amistad, esa amistad sincera, de verdad que te conozco de poco tiempo y siento que te conozco de siempre. Te admiro por ese corazón siempre dispuesto a dar, ese corazón siempre dispuesto a compartir lo que tú tienes y de verdad que te puedo decir, eso es un don dado por Dios. Así es. Eres una mujer bendecida, eres una gran mujer, pero una gran persona, una gran amiga. Muchas gracias por ahora formar parte de mi vida. Muchas felicidades. No, pues muchísimas gracias a ustedes también. Ya me hicieron llorar, de verdad, y mi make-up se me deshizo. A ver, Noé, dime algo, pero que no me hagas llorar ya, por favor, ya no me des tanto. Pues mira, Luz Angélica, yo creo que cuando nos conocimos, esa primera vez ahí en Multimedios Houston, hicimos clic desde la primera vez. Y es algo que realmente se tiene con pocas personas. Y de ahí marcó al ser especial. ¡Bravo! No llore, porque me hace llorar. Me hace llorar. Y muchísimas gracias, la verdad. Estoy, la verdad, feliz y gracias a Dios por permitirme un año más, porque sabe, como dice la ministra, en realidad, si yo les digo, yo nunca pensé estar aquí ni hacer lo que hago, pero Dios tiene un propósito y siempre se lo digo, porque Él es principal para mí, que sea el propósito por el cual yo estoy aquí y que Él me diga qué es lo que yo tengo que hacer y que me lo ponga Él, no que realmente yo haga un plan en específico, sino que sea Él mi guía principal y pues muchísimas gracias por todo. Ya no me hagan llorar. Yo estoy bien feliz que las lágrimas se me salen, te digo, y bueno, Luz, hemos pasado muchísimas cosas juntos, y no, pues te quiero, chico. Ay, pero es que sí te la bañaste, Noé, me hiciste un chorro de cosas, a ver cuánto me va a salir no, esto. No te voy ay. A decir nada. Pero no, disfruta tu cumpleaños, Luz, que sean muchísimos más, y sabes que te quiero y la gente lo sabe. Y para mí es un placer realmente ser parte de tu proyecto del Rebane Show, porque desde que comenzamos, sí nos ha pasado muchísimas cosas buenas y malas. Muchas, y como quiera, no nos hemos, como dice en México, ¿verdad? No nos hemos rajado. Y ahí vamos para adelante, y la verdad para mí es un placer apoyarte, porque desde el primer momento yo dije, yo creo en tu proyecto, vamos a darle. Tenía miedo, y lo sabes que tenía miedo, me decía, Noé, aviéntate. Digo, yo no, porque pues estamos en multimedios, pero no es lo mismo estar en la bola que estar enfrente de una cámara. Entonces yo dije, no, pues es que yo cuando yo entré, estaba en Tu Mundo Musical, que es el proyecto de Fabi, y después multimedios, pero... Después comenzar sola, dije, no, Noé, la mirada va a estar enfocada en mí. Y dijo, tú puedes, tú tienes eso y más. Ajá. Y gracias, la verdad, gracias por creer en mí, gracias por darme esta oportunidad. Y ya sabes que para adelante. Así es, y vas a crecer mucho más todavía. Así es, ya no llores, hombre. No, ya, es que es de felicidad, la verdad. Encantado aquí con estas bellas mujeres y pues Luz Angélica, Pues, ¿qué más decir? Yo lo que quiero es que ya le muerda el pastel. Ay, sin Happy Birthday, sin nada, Noé. Sin Happy Birthday, sin nada. Ah, no, espérense, sí, claro, pero con las velitas. ¿Nos pueden ayudar con un Happy Birthday? ¿En español o en inglés? A ver. Ahí en la oficina hay unas toallitas, por favor. Es
esta cosa y yo quería aprenderla y no conmigo no se dejó. Se me salieron las de cocodrilo, ahora sí. Ahí está. No, yo las traía. Amiga. Amiga, el rating. Llora. ¡Ay, no! No seas naco, no es. Te sale lo regio, de verdad. Me das vergüenza. No seas naco. Nosotros lloramos por de verdad, de corazón. Casi no lloramos, ¿no, eh? Gracias. Oye, pero si después de esto tenemos miles de like, te aseguro que me vas a ver llorando. Y a Noé también, ¿eh? Y todas llorando, ¿eh? Hasta Julio y los que están por allá, ¿eh? A ver, mi deseo. Pero, no, espérame. Las mañanitas. ¿Las favor. Mañanitas o el cumpleaños? No, las mañanitas. ¿Las mañanitas? Sí. ¿En español o en inglés? En español. Ay, porque quiero presumir mi inglés, déjame. Ay. Inglés sin barreras, luego. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te la cantamos a ti. Despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Dios te bendiga. Bueno, mi deseo. Se desea. Ok. 1, 2, 3. Ya. ¡Bravo! Gracias. No vas a saber mi deseo, ¿verdad? No. Bueno, chicos, quédense ahí. Esto viene para largo. Quédense todavía en Roma TV Houston para que vean todas las fotos y todo el contenido que vamos a subir después de esta partida de pastel. Gracias, Fabi Reyes. Gracias, Martita. Gracias, Mari Santibáñez. Gracias, Ministro Ángela. Gracias, Yali Blanco. Gracias. Yo soy Noé Roma. Y yo soy Luz Valdés. Y pues yo me voy para allá, chicas, porque ahora sí... Pues vamos, nos espera. No, nos despedimos porque nosotros seguimos aquí en el pachangón. Seguimos en el pachangón bien padre. Bueno, entonces nos estamos despidiendo y recuerden que los miércoles a las 9 de la noche estamos aquí siempre en el Revane Show con muchísimos invitados y acuérdense llamar para que puedan, bueno, no sé si están ya todavía las líneas abiertas para Latin Fest. Estamos regalando boletos. Un boleto, bueno, estamos dos boletos realmente y va a haber mucha diversión, de verdad aprovechen todas estas promociones que tenemos y que estamos regalando y van a haber muchísimas sorpresas más. Así estamos contigo, Noé. Ya nos vamos. Así es, bueno, nos vemos. Hasta luego. Porque si no hay Revane, no hay show. No hay show. ¡Vámonos!